Mira, las mujeres se enojan porque a veces, no, mira, a veces andamos bailando hasta con viejas que ni conocemos. Y todo por el patrimonio familiar. No crean que es fácil. No, señor. Quiero confesarles también que yo también soy celoso. La realidad es esa. Yo por lo regular termino el programa de la mañana y me comunico por teléfono con mi esposa. Bueno, ¿dónde estás? En la casa. Vete a la cocina. Porque así le hablo yo, ¿eh? Vete a la cocina. Pero Rafael, vete a la cocina, rápido. Aquí estoy. Prende la licuadora. Pero Rafael, prende la licuadora, quiero oírla. Préndela. Muy bien. Besitos, al rato llego. Bye. Cuelgo. Cuando me toca grabar el programa de Noches de Humor, que salgo como a las 10:30 de la noche, le marco también por teléfono. Bueno, ¿dónde estás? En la casa, Rafael, pues ¿dónde quieres que esté? Cállate, vete a la cocina. Pero Rafael, a la cocina, rápido. Prende la licuadora. Estás enfermo, prende la licuadora. Quiero ir a la licuadora, a ver. ¿Quién la quiere a ella? ¿Eh? Te llevo taquitos, besos. Bye. Vuelvo. Y así me verás todos los días. En una ocasión le dije que iba a ir a una cena, que iba a llegar tarde a la casa. Pero recuerden, caballeros, las mujeres son más astutas que nosotros, ¿eh? Y hay que reconocerlo. ¿Cuándo? No, claro, ¿verdad que sí? Un aplauso a las mujeres, por favor. Son tan inteligentes que si ellas nos quieren poner el cuerno, ni cuenta nos damos. Nosotros estamos onzos, ellas no. Entonces yo pensé, dije, a ver, le dije que voy a llegar hasta en la noche. La voy a sorprender. Porque capaz que anda de cariño. Y me comuniqué con ella en la tarde. Contestó mi hijo. Bueno, hijo. Sí, papi. Oye, ¿y tu mamá? No sé, se salió. ¿Y a dónde? No sé, pero se llevó la licuadora, hija de la chica. Yo me jalo, yo me voy. Yo me voy, caminando y me acostumbro, sí, caminando y me acostumbro, sí, caminando y me acostumbro, sí, caminando y me acostumbro.